muy temprano, comenzamos, me pasó a buscar el doctor Musi, como todos los años y para todos los actos, para todas las votaciones, fuimos un ratito al local a verlo en Arrondo, tomamos unos mates y bueno, los acompañé a votar a mi tío y a mi primo y ahora me tocó a mí. ¿Y ahora la emisión de su voto, cómo fue en esta oportunidad? Perfecto, como siempre, con un placer, tranquila, mucho menos gente que el 14, yo creo que la gente va a venir a votar después de almorzar, pero muy bien, muy contenta, muy contenta. Al igual que el doctor Juan José Musi, María Lola Cava no va de candidata, sin embargo, ¿siempre algún nervio, algo, o cómo desencara esta elección? Sí, nervios tenemos siempre, imposible no tenerlos. Para mí es un orgullo que mi primo sea el candidato intendente, de verdad, más allá de merecérselo, Es la sucesión, es el trasvasamiento generacional, es lo que sí va a dar en algún momento, quizás se dio más rápido de lo que creíamos, porque gracias a Dios mi tío se fue a Nación, elegido por la presidenta, y no cambió absolutamente nada. Ya vamos a un año de que Patricio es interino y no cambió absolutamente nada y no va a cambiar. Que la gente haya venido tranquila a votar en esta elección general es un reflejo también de un país estable. Yo creo que sí. El 14 de agosto la gente era como que estaba, me incluyo, estábamos todos como muy alterados ese día. No sé qué nos pasó, andábamos a las corridas. Hoy la gente está más relajada porque no hay mucho para pensar, de verdad. Se dijo todo el 14 de agosto, la gente no va a venir a pensar que va a votar. No hay vuelta atrás, esto no hay vuelta atrás. La gente creyó en este proyecto y es así, y no tiene dudas cuando llega a la escuela a quién tiene que votar. ¿Cree que cambiaron los 22.000 votos en blanco que hubieron en la elección del 14? Y a mí me parece que sí, ¿eh? ¿Puede haber una variante? Para mí sí. María Laura, esta realidad que está hablando el colega, ¿puede también cambiar la realidad de la Cámara, vos que sos representante de Berazategui? Un poquito va a cambiar la realidad de la Cámara, porque en verdad ya lo vimos en las listas, viene muchísima gente joven que de verdad me alegro muchísimo, más joven que yo, aclaro, muchísima gente, muy, muy joven, y me parece que está bueno. Gente que está militando en la juventud, en la Cámpora. A mí me parece que se viene un cambio importante, pero estamos todos alineados detrás del mismo proyecto.